all over. Now you guys go everywhere. No es para el sol, gente. Es para la agua, la lluvia. Go to sleep. ¿Qué? ¿Y a Josefo no lo vas a llevar a la playa? ¿Se tiene que ir a Florida a bañar al mar? Okay, go to sleep. Como si estuviéramos en la playa, pero no, estamos en el rancho bajo la luna. Digo, bajo la lluvia. There's some yummy stuff right here. No! Hey, yummy! Take it. I'm green! Lala! 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 Míreme, gente, ¿qué vas a hacer con eso, dijiste? ¿Qué voy a hacer con esto? A ver si nos salen unas carnitas, ¿no? Carnitas va a ser el señor. Miren, está lloviendo, miren las sombrillas que tiene. Y miren la peluda. ¡Taca, taca, taca! ¡Qué bonita, mi amor! Ya estás bien grande. Miren. A ver, ¿es otra? Con... ¿qué pedazo del puerco es ese? Pierna y costilla. Pierna y costilla. La van a descongelar porque está bien congelada. Luego la lavan, la limpian bien y hacen las carnívoras. La cabeza ya que tenemos igual adentro, igual del puerco. Y vamos a hacer tamales. Ahora sí los voy a hacer un poquito el blog. No, 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 cabruna. Miren, aquí estamos afuera de la Casa Blanca mía. Mira, hasta Kaysen y Brian. Oigan, el tío renegando con la sobrina vaga. Con la sobrina vaga que le echó el estropajo, pero nada más la van a descongelar. Nos aventaremos en la Estrella Blanca, ¿cómo se llama esa? Estrella Blanca, Estrella Jalisco. Hoy es muy temprano queriendo. ¡Suscríbete a mi canal! ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues no, estoy dando una. Suscríbete a mi canal de YouTube. ¿Cómo me voy a suscribir? O suscríbete. Le hice el botoncito de letra. Ah, roja. Sí. Pero pues no sale aquí. Ala. ¿Sí? Sí, ahí donde anda. Hay que se quede. Hay que se quede este. Hay que se quede grabado lo que dices. No, que se quede. La plaza, que ya me confundiste todo. De por sí. Mira, están descuerando la pierna. Y la peluda ayudando en un lado pegada del tata. ¿Verdad, cabrona? No me viene. Se limpia con el tío. Se limpia con el tío. Pero chicos y chicas, las carnitas. Chicos y chicas, las carnitas que para el martes están. Hoy es sábado, para el martes ya van a estar. Ahí está el hijo del mazo Hey. Ese es el hijo del mazo Hey. ¿Ya la tiraste? ¿Qué pasó? A la verga. ¿Cómo es baja esa cabrona ahora?
sabías el... Ah, puto, estoy esperando. Es que le iba a dar un chorrito de agua para... Eres el hija, ¿eh? ¿Qué tienes, mía? ¿Anda de vaga ahora? Mi mamá tiene frío. Yo me voy a ir para allá. Yo le voy a ir para allá. Aquí pues ya tenemos el chile remojando. Ahorita se los mostramos. Por allá va a estar amasando mi mamá. Miren, la amasada para los tamales. A la tamaliza, bájale poquito, pa. Miren, chicas, aquí ya tenemos la cabeza deshebrada de puerco para hacer los tamales. Y mi mamá está amasando por ahí. Mírenla, no muy trabajadora. Pues la ponen, ¿verdad, ma? Me ponen, pues tengo que ser trabajadora. Es que soy de Chihuahua. Eso mismo. Por aquí, chicas, ya tengo el chile. Miren, ya salió. Ya aquí lo tengo y voy a licuarlo. Ahí, miren. Vamos a licuar ese chile y pues por aquí andamos con la tamaliza. No fue mucho lo que hicimos ayer, por eso les grabé un poquito. Y hoy es domingo, lo vamos a mezclar con este vlog el día de hoy. Porque ayer batallamos mucho para limpiar esa cabeza de los pelos. Y ya se nos hizo tarde. Y pues mi hermano hizo las carnitas, entonces no nos apuró tanto. Y ahorita sí nos está apurando la amasada, miren, los tamales. Y miren, allá está mi mamá en chinguiza. Yo ando con el chile y la carne. Y pues ahorita les voy a estar grabando, no paso a paso porque no es receta. Ya la receta, si la quieren encontrar aquí en un blog anterior, pues yo les dejé más o menos cómo lo hacemos, la masa y los tamales. En un futuro, pues en el canal de cocina, pues por ahí les voy a estar haciendo. Si gustan la receta de los tamales, pero en esta ocasión solamente es un vlog lo que estamos haciendo, lo que estamos conviviendo. Entonces solamente los voy a andar pasando así para que se antojen los tamales, para que los hagan. Miren, chicas, así es como ha quedado la masa para los tamales. Por aquí vamos a estar cociendo el chile, la carne con el chile. Falta que le eche el chile. Miren, ya estamos en la embarradera de los tamales. Está mi ma. Embárrele y embárrele. Bate que bate chocolate, dama. Y ya estamos con el chile. Ya nada más que hierva esto. Miren, ya nada más que hiervan y ponemos los tamales. Y que huele cuas. Vamos a comer bien rico tamales nuevamente. Así se embarra. Y bate que bate mi chocolate. Es que tenemos que tener video para mañana, ma. Mañana lunes. O sea que hoy que lo están viendo. ¿Cómo hoy que lo están viendo y mañana lunes otra vez? Ellos los van a ver el lunes.
Y nosotros estamos en domingo, pero mañana lunes, que es hoy que me están viendo. La idea es esa. La idea es esa. Así es como está quedando nuestro chile. Y es con chile de México, todavía. Fue el último que nos quedó. Y ya no va a haber chile colorado de México, pero con chile de México salen bien perrones. Se me está pegando ya esta cosa. Pero vamos a dejarla hervir otro ratito, que me gusta que hierva bastante. Y así va. Me raza. Ya que están embarrados así, pues nosotros le vamos a poner bastantito, miren, de carnita, jugo. ¿Y qué hubo? ¿Quién le pegó? Miren, ahí está el tamalongo. Pues a ver, vamos a agarrar este más grande. Miren, miren, con bastante carne para que salgan buenos. Miren, ¿sí ven? Miren. Miren, chicas y chicos, así es como van quedando los tamalitos. Están no acabo, pero miren, nada más les quiero mostrar cómo van quedando. Miren, mi mamá ya acabó ahí con la masa. Yo estoy poniéndoles de rojo y los estoy acomodando. Y qué hubo, les cuadro. Mi mamá con hambre, ahorita no le damos de almorzar. Pero ahorita vamos a almorzar un café con un tamal, ¿verdad, mamá? Sí. A todo lo que da. Hey. Miren el Dorito. Ni se sufre ni se acongoja él con su juego. Hola. Saluda a los amigos, mi amor. Miren, chicas y chicos, ya salieron los tamalitos. Miren. Llegué justo a la hora que el mareado llega a comer. Miren. Vamos a repetirnos de unos tamales muy ricos. Ah, estas son las buenas bebidas. Ah, no veas la, no veas la marca. ¿Qué vas a comer, María? Un tamalito hecho por mi suegra y mi esposa. Muy bien hecho, muy bien dicho. Ya. A ver, queremos que nos lo sabores. Como lo sabes hacer. Para la cámara infraganti. No me doy cuenta que no me están grabando ahorita. No lo veo. No veo o no oigo. Dígalo. Uy, cabeza, chingón. Creo que fue la causante que me vieja de cortar. ¿Les gustan? No. Miren, chicas, me corté, miren. Quiero hablarle a su hijo para que venga los tamales. No se puede. No tengo el messenger ese. ¿Eh? El WhatsApp. Y la llamada no entra. ¿Por messenger? Con messenger no lo tengo. Ah, aquí está. Aquí está este. Penchulo y penchulo. ¿Triángulo? Penchulo y penchulo. ¿Triángulo, triángulo, triángulo? ¿Cómo amanecieron? ¿Ya almorzaron? ¿Ya no tienes otro, papi? ¿Y van a venir a comer tamales? ¿Desde cuándo? Ya me comí tres. Híjole, perrones. Como dice Luismi.
bien. Bueno. Ándale pues. Bye. Que no se tarda ni 2 días para llegar. ¿Dónde está? Le digo, ¿dónde están? Y luego, pues aquí. Pero no se apure, unos 2 días no nos apura. No, no, no tardamos en llegar. No, no dicen dónde. Se vienen para acá, yo creo. A lo mejor ya vienen. Bueno, mi gente, miren, vamos a probar los tamalotes. Así es como salieron. Miren, 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 miren. Y así, miren. Así, así se comen, miren. Miren, 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 miren. Ahora le toca a mi suegra. ¿Cómo se comen? Así, así, miren. Yo. Le digo que para allá, Navidad ya no vamos a hacer tamales. Vamos a estar bien. Bien tamaleadas. Tamaleadas. ¿Tamal hecho? Nomás no se lo nada de picoso. Están picosos. Ay, mi mamá. Están muy picosos. Nada, ya no me alcanzaron a decir. No, ya. ¿Qué los otros? Sí, están muy buenos. ¡Ay, no! No, ¿por qué? La cabeza es otro rollo. Ya llegaron los hermanos Torres a comer la tamaleada. Y me hizo, vamos, y me hizo almorzar en la mañana. Ah. ¿Qué te hizo, huevo? Huevito estrellado, estrellado. ¿Qué tal de tu carnal? Y a Kaysen también le hizo la tamaleada. ¡Ájale! ¡Qué padre! ¡Hola, mi mores! ¿Dónde está mi mor tan bella? Dijo Kaysen, el mejor tío que tengo. Sí. Oh, ¡qué cabrón! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! El mejor y el único. Miren, yo creo. Van a almorzar tamales, creo. Pues ya es comida, mi gente. Pero los hicimos bien temprano. ¿Me agarras, hijo? Pues, ¿de dónde? No, no. Sí valió la pena la cortada. Aparte, es que este es para... Agarra, pues. Este es para acá, para... Agarrar y qué. Que... No, que te dé mi mamá otro plato. Mamá, dame otro plato, pues, y lo voy a agarrar de ahí, ¿verdad? Estamos aquí, miren, comiendo unos deliciosos tamales. Acaba de hablar Iván, que en unos 40 minutos llega. A probar los tamales. Y... Me ¿no? faltó sal. Sí, eso sí les faltó sal, pero... Me hacen bueno, de sal. Y ahí está la olla chille chille de los tamales. No más falta el otro. ¿Cuál? ¿Lo vas a hacer ahorita? Pues, para los que somos. ¿Para qué tardar más? Ah, bueno. ¿Qué? Un chillarrón cada quien. No me mandan la guerra sin armas, mira. Saber hacerlos. Bueno, mi gente, ahora sí ya me despido. Nos vemos hasta la próxima. Ahorita van a hacer unos chicharrones, pero entra en el siguiente vlog. Nos vemos. Bye, nos vemos. Bye. Bye, chicos. Chicas también. Chicas también, chicas. Chicos y chicas.